Hola, los invito a que conozcan un poco más sobre mí. Vamos. Siempre estaba metida en el tema del deporte, pero principalmente empecé en ballet. Y yo ya estaba cansada como en la academia de ballet en donde estaba, era muy cerca a mi casa, y le dije a mi mamá que quería cambiar como de academia. No de deporte, pero sí de academia. Empezamos con Golden y pues era prácticamente a diario el corre-corre, lleve, traiga, ponga, pero fabuloso porque era un complemento buenísimo después de su rutina de colegio, hacer su actividad deportiva. Y vimos que tenían muchísimos programas, jazz, hip hop, pumps, ballet y pues cheer. Yo no tenía ni idea qué era cheer, entonces me dijeron que tomara pues una clase, que lo probara. Duró varios años en Golden, allí pues tuvo la oportunidad de hacer sus primeras presentaciones. Fue bastante chévere ver cómo empezó a avanzar en ese aspecto y pues ella cada vez se fue metiendo más en la película y demostrando que le gustaba muchísimo eso, lo que era el cheerleading. Yo siempre quise ser flyer, o sea, yo las veía a ellas y yo me metía en la cabeza de que yo podía hacer eso. Y yo lo quería intentar, pero pues aquí en Golden no podía porque las niñas que subían pues eran mucho más pequeñas que yo y pues era obvio que no me iban a poder subir. Entonces pues yo tomé la decisión de salirme de Golden y cambiarme a Osos. Llegó Fernando a dictar el nivel 4 de Osos, se convirtió en entrenador y aquí fue donde cambia un poco toda mi vida porrística. Él dice que veía un potencial en mí y que de pronto lo estaban desaprovechando pues en Osos. Y ya más adelante, a mediados del 2017, tomamos la decisión de entrar a BCA, que es uno de los grupos que yo desde que estaba en Golden, yo veía a BCA y me parecía increíble. Pero ya el momento de cambiarme a BCA, que es el sur, que ya queda muy lejos de mi casa, mi mamá, pues ella como que me dice, listo, bien, estás entrenando con los mejores. Pero cambian las cosas un poco con mi papá, porque mi papá me dice, eso ya es muy lejos, eso ya es sur, no te vas a ir a entrenar allá. ¿Quién te va a llevar allá? Yo no te voy a llevar allá. Entonces yo lo único que le dije fue, yo voy a buscar mi manera de transportarme, mi manera de costearme, porque pues él ya como que ahí ya me deja de apoyar. Él tuvo un proceso muy difícil con mi hermano es futbolista, y él intentó muchas veces para ser pues, profesional. Viajó, mi papá le ayudó mucho costeando todos los viajes y al fin y al cabo como que no resultaron las cosas, entonces mi papá como que se defrauda un poquito y entonces el deporte por eso ya él no lo ve como algo, como meterle la ficha a eso. Bro, es muy triste, lo voy a hablar en términos de mi padre, que es el que más nos sustenta económicamente, a mí me lo dio todo. Todo me lo dio, lo que necesitaba, torneo que necesitaba, viaje que necesitaba, guayos, viáticos, todo me lo da a mí. Y ahorita con el tema del porrismo es incrédulo, porque un deporte que da plata, como lo es el fútbol, no la dio. Mi papá está muy, muy incrédulo con el porrismo porque sencillamente él no lo ve como un deporte. Pues como ya lo decía mi hermano, con el fútbol él ya quedó un poco más resignado, entonces a mí me da rabia como que él como que le apoyó 100% a él y a mí como que ya me deja un poco más a un lado en el tema del deporte. Entonces pues yo le digo a él que porque a mí no me apoya como pues se apoyó a mi hermano. Económicamente pues ya cambian un poco más las cosas porque él dice que la federación no ayuda totalmente a los deportistas, pero pues es entendible porque el deporte es así en Colombia, lastimosamente aquí en Colombia es así. Bueno, eso se supone que ya cuando estamos hablando de una selección, de una representación de un nombre de un país, el deportista debería estar cubierto al 100%, o sea, de verdad que debería ser así. Yo entiendo que aquí los presupuestos los acortan, los manejan de una manera muy, muy medida o mal repartida mejor, pero pues en mi concepto sí debería haber el cubrimiento porque es un deporte donde ellos están antes pagando para desempeñarlo, para hacerlo. Y tras del hecho, para una representación nacional, tener que sacar más de su bolsillo no me parece justo. Entonces, como que ya empiezo yo a buscar mis maneras de costearme las cosas. Obviamente, yo no iba a dejar de entrenar. Pues es lo que yo amo hacer, es lo que después de la universidad me voy a entrenar. Estoy en eso.
Entonces, pues, nunca me iba a rendir y con el apoyo de Fernando, pues, siempre hemos estado ahí. Creo que entrenar con los mejores es lo mejor que uno le puede pasar, porque uno avanza demasiado, demasiado. Entrenar con un Cherokee, con una Lady, verlos, nomás verlos, uno como que le dan ganas de hacerlo. Y es allí donde empieza el tryout de Selección Colombia. Abren todo el proceso de Selección Colombia y yo sentía algo que me decía que no me podía presentar porque todavía no estaba preparada, pero Fernando fue el que me impulsó. Y ya el día de la final, que fue en el centro de alto rendimiento, no me fue muy bien y pues no logré pasar a la titular, a la Selección Colombia. Entonces pues aquí es cuando entra como, no un tipo de presión, pero sí entré como en una tristeza, en una frustración, porque no lo había podido lograr y era lo que yo quería. La segunda selección fue un poco más complicado porque yo tuve un problema con la federación por el tema de mi edad, era menor de edad en ese entonces. Y pues no tenía el permiso de mis padres, entonces pues actualizado, entonces yo presenté el que tenía, el de la primera selección, y no me lo aceptaron. Sale el tryout para Selección Colombia para este año, nivel 6, fue el premier. Yo, ok, lo voy a intentar una vez más, no me voy a rendir, y me presento con Fernando, nos va muy bien, ya las habilidades mejoran, se nota un progreso, y logro pasar a Selección Colombia. Ya actualmente estoy en la Selección Colombia COVID Premier y pues es aquí donde me doy cuenta que todo el trabajo, todo el sentimiento, rabia, lloriqueos, todo sirvió de algo. Y yo creo que en el momento que no logré pasar a la primera selección era por algo y era porque me venían cosas mejores, y pues aquí están las cosas mejores. Ya ahorita estoy pues en Selección Colombia y en BCA. Thank you.